Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad realizaremos esta puntada que anteriormente les había mostrado o les había enseñado a cómo poder realizar. Sin embargo, no les había mostrado lo que era la unión. Hoy día vamos a comenzar de cero para indicarles cómo realizar esta puntada y cómo realizar lo que son las uniones. En este caso, yo realicé esta puntada nuevamente para poder formar un corte de manta de hilo para poder armar lo que son las mantas, ¿no? También podemos utilizar esta puntada para realizar diferentes proyectos, entre prendas de vestir e incluso manteles. Dependerá mucho a dónde quieran aplicar esta puntada. Muy bien, para ello voy a utilizar lo que es mi hilo grueso. Es de grosor grueso, es hilo macramé. A diferencia de este que es hilo delgado, es el más delgado que yo encontré. Si damos o vemos la comparación, este es más delgado y este es un poco grueso. Ahora, el ganchillo que voy a utilizar es el ganchillo número 4. Para comenzar, voy a realizar un nudo deslizado. Y realizo a partir de aquí 12 cadenas. Uno la última cadena con la primera formando un círculo o arco de cadenetas. Muy bien, realizo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y armo mi ganchillo para formar una lazada. Por medio del arco y debajo de la lana sobrante, saco mi lazada y voy a unir solo 2 hebras. O voy a sacar solo media lazada. Muy bien. Realizo de nuevo mi lazada. Y por medio del arco voy sacando para realizar solo media lazada o sacar el hilo dentro de 2 hebras que están en el ganchillo, ¿no? Listo, una vez que tenga 3 hebras en el ganchillo, voy a realizar la lazada faltante, sacando todo en conjunto. Muy bien, esto para nuestra primera puntada, ¿no? Realizo 3 cadenas de separación, 1, 2, 3 y vuelvo a realizar lo mismo. Armo mi ganchillo para una lazada, por medio del arco saco y en 2 hebras voy a realizar mi media lazada. Listo. Lo dejo hasta ahí. Vuelvo a armar mi lazada y vuelvo a sacar solo media lazada dentro de 2 hebras. Tengo 3 hebras en el ganchillo. Realizo de nuevo el armado de lazada y por medio del arco vuelvo a sacar mi hilo. Y vuelvo a realizar lo que es la media lazada en las 2 hebras o en las 2 primeras hebras. Una vez tenga las 4 primeras, una vez tenga las 4 hebras en mi ganchillo, realizo la lazada faltante que me queda para sacar todo en uno solo. Y listo. En la primera solo nos sobra 3 hebras y en la segunda nos sobra 4. Eso porque el comienzo es de cadenas, ¿no? Ahora realizo la separación de 3 cadenas, 1, 2, 3. Y vuelvo a realizar lo mismo, medias lazadas 3 veces. 1, armo mi lazada en las 2 primeras hebras. 2 y la tercera en las 2 últimas hebras, ¿no? O en las 2 primeras hebras que veo en el ganchillo. Una vez tenga las 4 hebras en mi ganchillo, vuelvo a realizar la lazada faltante para completar, pero lo voy a unir todo en uno solo. Y listo, tengo 3 puntaditas de lazadas unidas. Muy bien, realizo lo mismo en toda la vuelta del arco hasta completar 8. Muy bien, ya completé toda la vuelta y tengo 8 puntadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para culminar o terminar, realizo el espacio o la separación de 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y en esta punta de mi primera unión, realizo un punto deslizado. Y listo. Realizo una cadena para asegurar este punto deslizado. Ahora, directamente en el primer espacio, realizo 3 puntos altos. 1. 2 y 3. Listo.
realizo 2 cadenas, 1, 2, y en el mismo espacio vuelvo a realizar 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y tengo mi primer pétalo. En esta cabecita, o en esta hebra que yo, o que están viendo, realizo un punto bajo. Listo, tengo mi primer pétalo. En el siguiente lo mismo, directamente 3 puntos altos, dos cadenas, 1, 2 y 3 puntos altos en el mismo lugar. Listo, y un punto bajo en esta cabecita. Muy bien, ya tengo 2 pétalos. Completo toda la vuelta hasta formar 8 pétalos, siempre por medio de los espacios. Muy bien, completé toda la vuelta y estoy en mi último espacio. Tengo 2, 4, 6, 7 pétalos. Para terminar este último espacio realizo lo mismo, 3 lazadas, 1, 2, 3. 2 cadenas de separación, 1, 2, y en el mismo espacio 3 lazadas, 1, 2 y 3. Para terminar esta parte, en este primer punto deslizado o bajo, voy por debajo de este punto, realizo un punto bajo y listo. Ahora, aquí tengo 2 hebras antes de mi espacio, 1 y 2. En la primera hebra, que sería acá, voy a realizar un punto deslizado. En la segunda lo mismo, otro punto deslizado, y en este espacio realizo un punto deslizado también. Aseguro esto con una cadena y listo. Ahora voy a realizar 19 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cadenas. Y en este espacio del siguiente pétalo realizo un punto bajo. Listo. Ahora realizo 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en este siguiente espacio realizo un punto bajo. Listo. Vuelvo a realizar las 19 cadenas del comienzo. Muy bien, ya tengo las 19 y en este espacio del siguiente pétalo realizo otro punto bajo. Ahora, lo que prosigue es realizar las 11 cadenetas que están entre las cadenas más grandes y por medio están lo que son las 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. Avanzo de esta manera hasta llegar a mi última cadeneta o hasta formar mi último conjunto de cadenetas. Muy bien, ya culminé lo que son el conjunto de cadenas a lo largo de la flor. Y bueno, esta parte es para poder formar una especie de cuadrado o motivo donde las uniones se van a realizar por medio de las cadenetas. Se comienza con un conjunto de 19 cadenetas y se prosigue al siguiente solo con 11. Volvemos a comenzar con 19 cadenetas y en el siguiente serán 11. Proseguimos de nuevo con 19 y en el siguiente 11. Cosa de que nos quede 4 conjuntos de cadenas de 19 y 4 conjuntos de cadenas de puro 11. Muy bien, ahora procedemos a realizar la unión. Como ya tengo mi flor armada, simplemente me falta realizar lo que son el conjunto de cadenetas, ¿no? Entonces yo voy a unir esta flor o este motivo con este otro motivo que había realizado anteriormente. Para ello, una vez tenga armado mi flor, realizo 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Tomo mi otro motivo y en cualquiera de sus esquinas o lados, por medio o
contando estas cadenetas, voy a realizar un conteo de 10 cadenas. Entonces, la primera sería esta. Y a partir de aquí voy a contar 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cadenas. Listo. Una vez haya contado esa décima cadena, voy a introducir mi ganchillo y voy a unir estas 9 cadenetas que ya había realizado en mi otro motivo junto con el otro motivo o junto con las otras cadenetas del otro motivo. Muy bien, voy sacando la hebra en esta décima cadena y completo estas 9 con 10 cadenas directas. Entonces realizo mi primera cadena: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en este espacio realizo un punto bajo de manera normal. Así nos queda la unión. Realizo 5 cadenetas: 1, 2, 3, 4, 5. Y de este siguiente conjunto de cadenas, de mi motivo completado, voy a contar 6 cadenas. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Saco la hebra de este conjunto de cadenas, ¿no? Por medio, para realizar la unión. Para completar 11 cadenas, realizo 6 cadenas de forma directa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y realizo un punto bajo. Y nos queda de esta forma. Ya tengo 2 uniones y me falta una tercera para realizar la unión entre motivo y motivo. Muy bien, como en el principio realizo 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de este siguiente lado o esquina voy a contar 10 cadenas. Entonces cuento desde la primera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y realizo la unión respectiva. Para completar 19 cadenas en este motivo, completo 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y listo. Tenemos la primera unión realizada. Voy a completar el conjunto de cadenas que me faltan para poder rodear mi flor de forma directa. Si aquí tenía 19, acá tendré 11. Y acá ya tendré 19. En el siguiente 11 y otros 19, y para culminar las 11 cadenas del medio. Y así es como queda la primera unión. Muy bien, para poder realizar la siguiente fila de motivos, lo primero que hago es, como ya tengo mi flor armada, me voy adelantando en mi primera esquina o lado de 19 cadenas, más con las 11 cadenas que están por medio. Una vez tenga estos dos ya armados, realizo 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cadenas. Para poder subir esta fila o la siguiente fila, vuelvo a contar de mi lado de 19 cadenas, 10 cadenas. 2, 4, 6, 8 y 10. Cuando ya encuentre mi décima cadena, voy insertando el ganchillo y sacando la hebra del siguiente motivo. Para completar estas 9 o para completar las 19 cadenas de un lado, como ya tengo realizado 9 cadenas, voy completando 10 cadenas que faltan de forma directa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y realizo un punto bajo en el siguiente pétalo. Y listo. Realizo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Una vez tengamos las 5 cadenas, de este conjunto de 11 cadenas que están en medio de dos lados de 19, voy a contar 6 cadenas. 2, 4 y 6.
inserto mi ganchillo y saco la hebra. Y listo. Completo 6 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y realizo un punto bajo en el siguiente pétalo. Así es como nos queda. Muy bien. Ahora realizo la última unión de los lados. Realizo 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si es que ustedes notan, entre la unión del primer motivo y el segundo, siempre queda un espacio o un punto, que en este caso sería este de acá, donde podemos realizar las siguientes uniones de los demás motivos. Por medio de ese punto voy a realizar mi unión. Y realizo 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y un punto bajo en el siguiente. Así es como nos queda la unión de la siguiente fila. Entonces voy completando mi flor. 19, 11, 19, 11, 19. Acá vendrá 11. Y por último 19, terminando con lo que es el conjunto de 11 cadenas. Voy completando esta vuelta. Muy bien, para continuar la siguiente fila, una vez tenga la flor armada, realizo 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cadenas. Agarro mi muestra y en el primer lado siempre, en el primer lado que encontremos, siempre contamos 10 cadenas. 2, 4, 6, 8, 10. 10. En la décima cadena realizamos lo que es la unión. Realizo 10 cadenas para completar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punto bajo. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. De este conjunto de cadenas de 11 cuento 6. 2, 4 y 6. Y realizo la unión en la sexta. Complemento con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Listo. Ya tengo dos uniones. Realizo 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y como verán, en esta parte realizamos la unión entre el primer motivo de la segunda fila, realizamos dos uniones. Para esta tercera tenemos que realizar la unión donde se unen el conjunto de cadenas y generalmente es por medio de este punto que se forma al poder unir tres motivos, ¿no? 1, 2, 3, o cuando se unen tres motivos, 1, 2, 3. En este punto realizo mi unión. Realizo 10 cadenas para completar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un punto bajo. Muy bien. Hasta ahí tenemos. Realizo la siguiente unión que sería por el medio. Me voy adelantando. Muy bien. Ya uní la parte del medio. Siempre es comenzando 5 cadenas. Contar de este motivo de abajo 6 y en la sexta hacer la unión. Ahora, para poder enlazar este segundo motivo de esta segunda fila, lo voy a realizar acá, en este punto que se encuentra. Siempre la unión entre motivo y motivo va a dar como resultado un punto donde se unen los dos motivos. En ese punto que yo vea, que es acá, yo voy a realizar la unión. Listo. Complemento con 10 cadenas. 6, 7, 8, 9, 10. Y punto bajo. Y así se prosigue. Así se realiza la unión entre motivos o pastillas a crochet. Por lo menos dentro de esta puntada, que la unión se realiza por cadenetas, se la realiza de esta forma. Voy a terminar esta vuelta o
Sí, voy a terminar la vuelta de esta flor. Muy bien, así es como queda la unión entre motivo y motivo que se realiza a través de las cadenetas. Con esta puntada podemos formar diferentes proyectos. En mi caso, como les había mencionado en un principio, estoy haciendo lo que son los cortes de manta. En una oportunidad les había mostrado un video donde estaba realizando también un corte, pero que no era precisamente hilo, sino que era lana o estambre de alpaca. En esta oportunidad estoy realizando hilo porque tengo un pedido donde me dice que realice una manta, precisamente utilizando lo que es el hilo, utilizando el mismo punto que utilicé para poder formar mi corte de alpaca. En la anterior oportunidad las cadenetas variaban, es decir, estas cadenetas son más largas que las anteriores. Esto depende mucho de la creatividad que cada uno tenga o de la forma en que quiere avanzar esta puntada. En mi caso me pidió la misma puntada pero con un poco de espacio, por eso es que realicé 19 cadenetas por esquina y 11 por el medio, cosa de que me quede un espacio grande pero que no deja de ser simpático o elegante. Entonces va a variar mucho, si quieren pueden meter por las esquinas 15 cadenas, por los medios 6, 8, depende mucho de cada uno de ustedes. Muy bien, eso sería todo en el video de hoy, nos vemos en un siguiente video. Gracias por ver este video hasta el final, hasta la próxima.